Champion Sports Films. Catching your greatest moments. We record your game. You review, analyze, and improve. Mexicanos al grito de guerra, estamos. Buenos días, buenas tardes para los que nos verán seguramente a través de este video. Buenas noches, igual el saludo para todos. Déjenme decirle algo, que este no es un domingo cualquiera, es domingo de finales. Es domingo de finales. Hoy el primer turno es para Forasteros, que viene de azul, dirigido el encuentro por Margarito Campos, y el Badger Houston, estos chamacones que ya están aquí, que llegaron tempranito y que por supuesto van a ser protagonistas de esta primera final. Preciosas las instalaciones. El día, si bien es cierto, con un poquito de calor típico de lo que es el verano tejano, pero señores, aquí estamos. El saludo para ustedes, gente de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, gracias por venirse. Una vez más, la familia Pedraza le dice gracias por venir, gracias por traer la familia, gracias por poner el colorido, por supuesto, y venir con toda la intención de disfrutar de un domingo de fútbol. Carlos Azurria será el principal de este compromiso. José Macías, el Güero, y Orlando Benavides. Amarillo Negro, precisamente la indumentaria de los protagonistas. Repito, Carlos Azurria, el Güerito, el encargado de impartir la justicia deportiva. Ahí van apareciendo ya los muchachos de Forasteros, que vienen de azul azul. Vamos a ver qué traen los muchachos de Forasteros frente a este Badger Houston, que viene con toda la batería puesta. Señores, la mesa en breve estará servida para disfrutar de un domingo pletórico de fútbol. Y oiga, lo vamos a cerrar con un colofón cuando ya estemos en casa, bañaditos, cenaditos, para ese partido entre México y los Estados Unidos. Oiga, este no es un domingo cualquiera, ¿eh? Este es un domingo pletórico de fútbol que lo arrancamos porque esto es lo nuestro. Si bien es cierto, México y Estados Unidos lo van a hacer allá en el Estadio Azteca, pero esto es lo nuestro, esto es lo que disfrutamos después de una semana laboral. Venimos, por supuesto, a disfrutar de un partido de fútbol. El viento que aparece y que refresca el panorama aquí en las instalaciones de Mayapar. Bienvenidos, le dice la familia Pedraza. En breve, me cuentan ya el orden precisamente de los himnos. Cuando suena la música, porque ingresan ya los protagonistas al rectángulo de juego, señores. El himno de la FIFA, el de las competencias oficiales. De nuevo, la familia Pedraza le dice a usted gracias por venir, gracias por levantarse tempranito. Iniciamos el protocolo con el primer himno. Me dicen, va a sonar, vamos a arrancar con el himno nacional de la República de Honduras. Nos aparecerá el encuentro con José Leija, Severiano Martínez en el sector defensivo con el número 9, Melvin Portillo con el 22, Cristian Medrano con el 24, Jesús Martínez con el 7, Francisco Pesina con el número 8, Eric Villarreal con el 11, Jesús López con el número 10, Luis Domínguez con el 21, los hombres que aparecerán en el rectángulo de juego. Mientras tanto, el Badger Houston, que llegó tempranito, que están ahí, listo, que hicieron ya la elongación necesaria, aparecerán con Dorian Zelaya en la portería. Repito, Dorian Zelaya en la portería por parte del equipo de Badger Houston. Henry Orellana con el número 3, Dani Nativí con el número 11, Rigoberto López con el número 5 y José Rosales con el 14. Los hombres del sector defensivo, Orellana, Nativí, López y Rosales, decíamos, los hombres del sector bajo, Milton Rodríguez con el número 6, Daniel Flores con el 17, Jairo Espinosa con el 7
y Manuel Espinosa, su hermano, con el 19. Los hombres de medio campo, Rodríguez, Flunis, Jairo y Manuel, los hermanos Espinosas en el medio campo, para dejar a Dani González con el número 8 en línea ofensiva, acompañado del otro Espinosa. Hablamos de Carlos con el número 21. Así los protagonistas en el terreno de juego. La charla entre Carlos Azurria, el capitán número 5, Rigoberto López. Bueno, me parece que es el 8, en efecto, sí, Francisco Pesina. El capitán. Por parte del equipo de Forasteros también está Jesús Sandoval con el 19. El 24, le cuento, para Cristian Medrano, que va a ubicar ya, a ubicarse, mejor dicho, en la zona defensiva. Señores, todo listo, todo preparado. Vamos a ver qué trae el equipo de Forasteros. Veremos qué trae este equipo de Bayer Houston. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza, los hermanos Pedraza, bienvenidos a este escenario deportivo. Por cierto, esta final que estaba prevista para el fin de semana anterior, para el domingo anterior, pero las condiciones del tiempo no lo permitieron. Pero bueno, con eso no se puede hacer absolutamente nada, ¿eh? Todavía el hombre no ha inventado un canopy que cubra toda la ciudad espacial de Houston para que no llueva. Con la mano del creador, el hombre se queda chiquitico, no hay duda, ¿eh? Pero todo tiene su tiempo, y este es el domingo de fútbol pletórico, tres finales. Esta es la primera, señores. El primer llamado fue para Forasteros y Bayer Houston, que ya están ahí en el terreno de juego. Las indicaciones de Jesús Martínez ahí en el medio. Aquí está Carlos Azurria, percatándose que todo esté bien. La consulta con los protagonistas. Amarillo negro para los encargados de impartir la justicia. En realidad, señores, dos tiempos de 40 minutos. Y si hay empate, nos vamos a la larga. Sobre aviso, no hay engaño. Y aquí el balón ya está rodando. Ah, bueno. Aquí la pelota. Adelantada por medio este número 14, José Rosales. El balón que abandonó por primera vez el rectángulo de juego. Le va a favorecer de nuevo aquí al equipo de Bayer Houston. Primeros, segundos de acción. La primera insinuación de peligro, Rosales. La dejó botar Rosales. Se ordena bien el sector defensivo, con solvencia, con el capitán. Cuidado que ahí se equivocaron en la salida. Portero que va, sale apuradito, Tony Arcelaya. Y ahora la distribución con el sur de Orellana. Le llegaron los ladrones a Orellana. Por supuesto que está bien. Así las cosas. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Mira, bueno, le engancha hacia el centro, comenzando a mostrar las armas. Allá el recorrido que hacía el 9, Severiano Martínez, el de Vinchita Blanca, para dejarla, para que le hija la distribuya. Le llegó la presión al zurdo número 12, Dionisio Romero. Aquí está el 19, Sandoval. De media vuelta hacia el frente por parte del número 11, el Dani Nativí. Le decía, comienzan a mostrarse las armas. Nativí salía, pero antes había falta, indica el principal, Carlos Azurria. Tres finales el día de hoy. La primera chance o el turno primero es para Forasteros. Que vino de azul. Frente a este Bayer Houston, ripostó bien el sector defensivo y la pelota volvió a salir. Práctica o regresar hacia el mismo lugar donde salió distribuida. Aquí está el 17. El Dani Flores. Chiquito pero picoso. Intentaba ahí mostrar sus virtudes. Cuando en el saque lateral se ve con nombres de muchos
de mucho colmillo, de mucho recorrido. Ah, qué bien la protegió, falta, indica el principal. Y ahí tiro libre, cuando salía en la marca. Jesús Martínez. Ya le tendrá el recorrido por parte de ambos equipos para llegar hasta estas instancias. Seguramente hay realidades también en esto. El calorcito hace mecha y van a tener que dosificar precisamente las energías en el rectángulo de juego. Bueno, arrate césped, la intentó. Aquí la salida, la distribución. ¡Ah, qué buena! La pelota vuelve a quedar dividida, portero, que va. No venía la aproximación del 11. Eric Villarreal. La pelota arriba. Aquí viene por ella Rosales. La acomoda el lateral por derecha. Tiene tiempo para pensar. Encontró ya en el camino a Milton Rodríguez. La impulsó Rodríguez. Aquí está Flores. Se internaba Flores, pero le hicieron la faena. El 24, hablamos precisamente de Cristian Medrano. Otra vez la chance para el zurdo Orellana. Buena pelota. Con algunos problemas el sector defensivo, porque le quedaba incómodo, por cierto, a Martínez. Otra vez la propuesta, limpia la marca. Ahí la ganó el de azul negro. Adelante, dice Azurria. Comienza el trajinar de la pelota en el medio campo. Aquí viene la apertura, cargada hacia el sector de la izquierda. Bueno, la proyección. Vamos a ver si le saca provecho cuando se venía filtrando el 21, Carlos Espinosa. Balón que abandonó para convertirse en saque lateral. En efecto, en saque lateral. Hoy partidos claves en la CONCACAF. Prácticamente es la última chance para Honduras. El último llamado para el equipo de Jorge Luis Pinto. México con la chance de sellar bolito para Rusia 2018. Un rival que ha venido en franca recuperación. Aquí viene, hizo. Aquí viene el centro. La pelota complicada. Leija sobre la banda. Llega la marca escalonada. Al final el balón abandonó. Señores, se ha gestado la primera llegada de peligro por parte del equipo de Bayer Houston. Estando la salida, que el campo está en impecables condiciones, ¿eh? Precioso el césped. Ah, que viene el enganche hacia afuera. Aquí está el capitán número 8. Hablamos de Pesina. Llega la marca escalonada con este escurridizo. Número 11. Hablamos de Villarreal. Otra vez. Fuerte la marca, pero limpio. Aquí el balón que llegó para el Chuy Martínez. Pesina. De buena estampa Pesina. La sigue transportando. La proyectaron allá sobre el sector de la izquierda. Apurado Orellana. El partido ya con otras dimensiones. Con otra propuesta. Ah, que bien devoró terreno el 6. Se trata precisamente de Rodríguez, el volante de contención. Allá la marca sobre el experimentado Jesús Martín. Lo hacen perder la vertical y el balón favorable a Forasteros. El balón estaba rodando, es lo que indicaba Carlos Azurria. Tiene que estar completamente inerte. Sin movimiento alguno. Señores, la primera de las tres finales programadas para el día de hoy. Trazo largo. El bote que traiciona. Sin embargo, ah, qué bien. Menos la intentaba con un servicio sutil. Hablamos de Villarreal. 0-0 el marcador. Para los que van llegando, déjenme decirles que el de azul, Forasteros. Y el de negro con ribetes moraditos en los costados. Es el equipo de Bayer Houston. Placer enorme venir a acompañarles. Mi nombre les decía Daniel Mejía, la voz en español de la franquicia naranja. A ver cuánto lo vemos allá por el estadio, ¿eh? Hugo Torres en su mejor temporada desde que llegó el naranja. Balón dividido. Otra vez el 6, Rodríguez. ¡Ah! Le pegaba elegante Rodríguez, pero enterró parte del zapato. Allá se viene la proyección por parte del 22. Es Melvin Portillo, la intentó Portillo.
Carlos Azurria, José Macías y Orlando Benavides, los encargados de impartir la justicia deportiva. Buena pelota. Se repliega bien el equipo de Forasteros. Bien, la maniobra. Vamos a ver qué gira sobre el sector de la derecha. Marca escalonada sobre el 10. Choy López. Aquí se viene el disparo. ¡Para! La prende bien Villarreal en una combinación que surge sobre el sector de la derecha, allá donde están los bancos. Le quedó incómoda sin duda Dorian al Celaya, porque la pelota se le va justo entre el zócalo izquierdo y el guante. Pero estos señores apenas comienzan. Mira la salida. El balón que no abandonó el rectángulo de juego. Mira, viene el servicio. La pelota que toma altura. Y paso arriba sobre el pórtico que defiende José Leija. Apenas iniciando esto, señores. La salida desde el fondo por parte de Leija. La venía buscando Eric Villarreal. Cometió falta la ofensiva el 11. El de cola de macho me hizo recordar al Potro Gutiérrez, pero el Potro Gutiérrez se lo hacía sobre la banda, ¿sí? Buen jugador en su momento, sin duda. El Potro Gutiérrez en Atlante, cuando él y Miguel el Pío Ferreira eran los laterales de ese equipo que dirigía Ricardo Antonio Lavolpe. Aquí buena pelota. Controló el zurdo Orellana. La mandó al centro. Portillo. Ahí está Pesina. Otra vez aquí se viene la proyección en ofensiva. En el uno contra uno aparece limpiando la zona solitario el capitán Rigo López. De nuevo, gracias por venir, le dice la familia Pedraza. En este domingo de finales, aquí en el Machapar. Principal indicó que saque lateral favorable a los de azul. Si vas recientemente llegando al recinto deportivo, déjeme decirle que los de azul son forasteros. El de negro decía con ribetes morados a los costados, es el equipo de Bayer Houston. 1-0 le favorece el de azul. Apenas primera mitad. ¡Ah, qué bien intentado! Nunca hubo intención en lo que juzga. Aquí está Flores. Vamos a ver qué gesta. Falta, te indica el principal sobre Milton Rodríguez. Balón que le va a favorecer al equipo de Bayer Houston. Apenas iniciando esto, señores, la acomoda, el que acomoda cobra, dicen el número 11. Hablamos del Dani Nati B. Nati B amagó con mandarla, prefirió venir con su capitán Rigo López. Este se va internando. Bueno, el servicio Rigo. Allí en el fondo, el riposte defensivo por parte de Severiano Martínez, que no quiso complicaciones, el CB. Y la mandó por un costado. Acarrea a Melvin, a la marca atrás. El partido sigue tomando otras dimensiones. Ah, buena pelota, Orellana, apurado el zurdo. Allá llegó justo donde están los hombres en el banco a hacer de buena forma la cobertura. Gracias por venir, le dicen los hermanos Pedraza. Ah, qué bien, la ganó de altura. Llega la marca escalonada por medio de Nati B. Balón que abandonó para convertirse en saque lateral. ¿Cuándo regresa la acción? El Houston Dynamo, le cuento, este miércoles, por cierto, en la Open Cup, la Copa Abierta de los Estados Unidos, que tiene
la primera plaza para la Conca Champion. Regresará el viernes 23 para el Derby Tejano. Por cierto, precio sumamente accesible para ir a ver al Dynamo. Aquí está el Flaco en la TV, la salida franca. La prolongó de buena forma. Hablamos precisamente de Rigo López. La empalma López. Buscando a los hombres en ofensiva. El Civic, que es una garantía en el fondo defensivo. Hace bien la cobertura y de paso da indicaciones. 1-0 el marcador, le sigue favoreciendo al azul. Primera mitad, habló precisamente de Forasteros. Aquí está el 19, Manuel Espinosa, de los tres hermanos Espinosa. La vuelven a buscar, pero el balón abandona para convertirse en saque lateral. Gracias. Raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, gracias por venir, traer a la familia. Mira esa pelota que queda dividida, balón que lo tocan por línea de fondo. Para propiciar tiro de esquina. Precioso el domingo, nubladón. A veces aparece y surge el viento, pero a veces se va. Volvemos a las acciones. José Leija, que da indicaciones. Va a venir abierto el servicio, el cobro, Leija, que sale a una mano. Y ha sido una buena llegada por parte del equipo de Bayer Houston. A tiempo la logró rasguñar Leija. Saque lateral. Martínez. ¿Quién le pega? Mira, no la pudo acomodar en el pecho. Y Pesina. Elegante. En el fondo aquí. La TV. La mandó al Flaco. Sigue la propuesta ofensiva. Aquí está el hombre del gol. Hablamos precisamente de Eric Villarreal. Buen partido, de buen trámite. La triangulación. Aquí había Real. Falta, indica el principal. Se excede un poquito Villarreal de lo que busca Carlos Azurria en el contacto ahí a la hora de ir a buscar el balón. Gracias por venir, le dicen los hermanos Pedraza. Gracias, de verdad, por venir. Gracias por hacer de este parque un centro de esparcimiento familiar para mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y de otras etnias. Medio altura la pelota que salió de nuevo rechazada. Ya está el surto Orellana. La cómoda Orellana, zapatos verdes, limpio, precioso el servicio. Y de nuevo aquí está el Dani Flores, que se quedó corto al intentar la cedra crecer sobre el centro. Pero tiene arresto el chiquitín, va a buscarla. Otra vez Pesina. ¿Quién acompaña a Pesina? Dos hombres que le obstaculizan el tránsito y ahora le dejan para que sea el Flaco en la TV. La acomoda, buena pelota. Mira otra vez, que bien la experiencia por parte del Chuy Martínez. Y que estamos viendo un buen primer tiempo. El gol tempranero le cambió el panorama al partido y ahora estamos disfrutando sin duda de un buen partido de fútbol. ¡Es tarjeta roja! Sí, en este domingo pletórico de fútbol. Los catrachos jugándose su última carta en Panamá. Oiga, Panamá. Que sigue siendo incómoda, Mandela. Le decía Panamá que llegó a jugar contra los vecinos el jueves. Hablo de Costa Rica y de Saruñón, le rasguñó un empate que lo dejó pensativo por el hecho de que dejaron ir dos puntos importantes los ticos. Volvemos a las acciones, tiro libre. Mira, respuesta bien, el 19. Hablamos del Chuy Sandoval. Otra vez el Capi Pesina. Aquí la robaron. Aquí viene la propuesta ofensiva, bien aplicada la norma de vista. Otra vez el Dani Flores, chiquitos pero picosos. La intentan hacer crecer sobre ese sector, el balón que abandonó para convertirse en saque lateral. Gracias por venir, domingo de tres finales. Ah, que bien se quitó la primera marca. Le decía, viernes 23 de junio, el Derby Tejano. Están bueno, ¿eh? Ojalá lo podamos ver en el estadio. Ah, los chiquitines salieron de clase. Ah, qué bien.
La intentaba sortear aquí el 21, Luis Domínguez. Sigue Domínguez, que es zurdo. Aquí está Eric. Eric, ¡ah, qué buena pelota! Otra vez la devolución. ¡Eric! Portero que va, tiene algunos problemas. Atrapa dos tiempos, pide calma con la gesticulación. Y ahora que está la salida. Un buen partido, limpio. Mira. Vecina que no se inmuta. Que sabe que ganó la ventaja el contrincante, pero igual, vendrá otra. Aquí viene la propuesta por parte del CFI. Es Jairo Espinosa. Jairo. Jairo, la venía dominando Jairo, pero se le acabó el rectángulo de juego. Gracias, raza de México, por venir. Hoy, seguramente, como lo decía hace unos minutos atrás, cuando ya estemos en casa, ya cenaditos, o acomodándonos, el México-Estados Unidos, para vivirlo, para disfrutarlo, para comentarlo, sin duda, el día de mañana y la semana, Partido bravo. ¿Podrán los de Juan Carlos Osorio hoy hacer valer la condición de local y buscar tres puntos que prácticamente le den los últimos sellos al pasaporte para estar en Rusia 2018? Veremos. O si podrá esta selección de Bruce Arena. Después de la serie de inventos del alemán. Señores, aquí el tiro libre favorable al azul, a Forasteros, que está ganando 1-0. Apenas la primera mitad. Viene el cobro con comba hacia afuera. Riposta bien el sector defensivo. Martínez, que la explota en el zapato derecho, pero no le dio dirección. La pelota que abandonó, apurado el equipo de Bayern. No es para menos, está buscando la pared en el marcador. Otra vez. Aquí están los laboriosos. Mira bien. A tiempo, otra vez el Dani Flores. La intentan. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Una buena primera mitad. Estamos disfrutando, señores. Carlos Azurri, le cuento Macías José y Orlando Benavides. Los encargados de impartir la justicia deportiva. ¿Cómo cambia el panorama cuando se va el viento? Esperamos que aparezca. Y que aparezcan esas nubes, no esas nubes negras del destino, pero al fin y al cabo nubes que benefician sin duda la estancia de la familia. Aquí, aquí viene, aquí se viene. Mira, una buena pared, la vuelven a intentar y en el fondo apareció el zapato de Martínez. Eric, metía falta la ofensiva. Eric Villarreal. 1-0, sigue ganando Forastero. Con gol conseguido por parte de Eric Villarreal, este número 11. ¡No se desconcentre! Primera mitad para los que van llegando el azul de Forasteros. ¡Sácalo, sácalo! Bayer Houston. ¡Fuera, fuera, fuera! El pivoteo. ¡Ah, bueno! Salta sobre Jairo, Espinosa. Vamos a ver si se anima a probar de esa distancia. Se viene un partido también de corte internacional a la ciudad, ¿eh? Manchester United frente al Manchester City. Para los amantes del fútbol internacional, también se viene Copa Oro. En este verano pletórico de fútbol para la ciudad espacial, la cuarta de mayor importancia en el país. ¡Tiro libre! Aquí se prepara el Dani Flores. Carlos Azurria tomando el sitio, le va a pegar, la pelota no le baja. Pero la intenta Flores. La gesticulación lo dice todo, le puso un poco abajo. Pero aquí le han mandado un Twitter a José Leija de lo que son las intenciones por parte del Bayer Houston. El fondo Leija. Vecina. La acomoda el grande, número 8 y capitán. Le llegó la marca escalonada ahí por parte del número 7 de Jairo Espinosa. Balón que abandonó. La gesticulación
del güero José Macías, indicando el sitio donde tiene que cobrarse, ejecutarse ese saque lateral. Por cierto, ahora los partidos de Houston Dynamo los escucha a través de Univisión Deportes Radio, donde vivimos tu pasión. Lester Gresh y Rodolfo Zulís. Rodolfo el Chamo. Ah, mira, aquí intentaba Pesina. Aquí arranca el zurdo. Luis Domínguez. Lateral de nuevo, prácticamente sobre el mismo sector. Otra vez Domínguez. Domínguez. Villarreal. La dejó pasar Villarreal. Aquí está el Tosi. El Dionisio Romero. Mira el esfuerzo de Pesina por ir a buscar esa pelota. Gracias por venir, raza de México, de Honduras, de Guatemala, del Salvador, los chiquitines. Les cuento, hace poco vine a jugar, con mis chiquitines bajo 13 aquí. Ya les cuento qué fil es este, Hablamos de mis chiquitines de Latin United. Todos llegaron ahí. Ah, qué bien. Ah, se equivocó en la salida. Llega la marca escalonada, qué bien. A tiempo. La gesticulación del 5 de Rigo López. Domínguez. La pelota quedó dividida. Aquí se ordena ya el equipo de Bayer Houston, que no alcanzaron a darle profundidad a esa pelota. Qué buena primera mitad estamos viendo, Dos equipos dedicados a jugar, dedicados a divertirse, sabedores de que en una final solamente llegan dos y que al final seguramente la ganará uno. De nuevo, gracias por venir, le dice los hermanos Petraza. Muchas gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí, le dicen los hermanos Pedraza, la familia Pedraza. Uno por cero sigue ganando el equipo de Forasteros en este domingo de finales. Mira bien, la cobertura aquí sobre el Capi Pesina. Ahorita sin mala intención, hubo intención de conectarlo. De eso seguramente se percata Carlos Azurria. Cuando Domínguez va por un sorbito de agua y seguramente lo hubiera compartido ahí con el 7, que salió lastimadito Jairo Espinosa. La asistencia para el número 7, para Jairo Espinosa. Gracias por venir, raza de México. Apareció el Astro Rey en todo su esplendor, Acciones también. En los otros escenarios deportivos, ya le cuento quiénes están para campo 1, 2, 3. Y vemos acciones también allá, en el fondo. Gracias de verdad por venir este domingo de finales aquí, en el Macho Par. En la familia Pedraza ya se recuperó el 7, aquí hay tiro libre. Paso largo. Arriba, no deja pasar nada. Martínez, que lo derriba. Que dice algunas cositas ahí en Cortit. Oiga, ¿cómo le han dado la vuelta? La reacción de Clint Dempsey al director técnico, hablamos de Bruce Arena, cuando lo hizo sustituir allá en Denver. Lo conoce desde que era un juvenil,
el ex jugador del Tottenham Hotspur, ahora con el Seattle Sounder, considerado el mejor jugador que ha dado el estado de Texas, Clint Dempsey, de Nacatuches, Texas. La pelota que llega aquí para Martínez. Villarreal, Pesina, a tiempo de Llana. La pelota levantadita, Nati Víquez no la pudo conectar. Aquí va a venir el disparo. La intenta de zurda el 19, Chuy Sandoval. Gracias de nuevo por venir. Esta es la primera final programada para el día de hoy. Aquí la salida por parte de el Bayer Houston. Martínez, que se lleva un gol. No hubo mucha mala intención, fueron arriba. Tranquilo, güey. Sin duda, uno de los hombres importantes en el medio campo. Ah, bueno. Por el tercer lugar me dicen Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera, en efecto, sí, frente a Real Juvenil. Thank you. 0-0 el marcador. Ya le tendremos más detalles. Fuerza Guerrera frente a los chamacones del juvenil. Mira, bien, a tiempo. Rosales. Aquí viene el duelo. Limpia la marca de Martínez. Vamos trotando ahí, trotando. Saque lateral favorable de nuevo aquí al equipo de Bayer Houston. Allá intentan ganarle a Martínez. Cuando cometía falta la ofensiva el equipo de Bayer Houston. Aquí está Leija. La acomoda el Pepe Leija, zapatos negros. Tocó a Villarreal. Bien, el pivoteo de otra vez de Rigoberto López. Dani. La intenta el chiquitín, la lleva sobre la banda, pero le apareció otro rápido por aquel sector y el balón que abandona. Hola, bebé. Mándelo. Me gusta esa rola, ¿eh? A ver si se desempolva una del Chapín Ricardo Arjona. Aquella que lo hizo conjunto con el grupo pesado. Recta final de a poco, señores, de esta primera mitad. 1-0 el marcador. Favorable al equipo de azul. Aquí está Pesina, Pesina. Haciendo gala de dominio de pelota. Mira, la marca escalera en cortito, el tramo, la pelota que vuelve a abandonar. Gracias por venir, raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Gracias por venir este domingo de finales aquí. Aquí en el Pacho Parro de la familia Pedraza. Lateral favorable para Forastero, Martínez. Pesina, que no la pudo encontrar. El esfuerzo que hacía ahí con su zapato derecho, otra vez la intenta hacer crecer. Marca escalonado. Abandona. Ah, bueno. Aquí hay saque lateral. Otra vez buscaron al 10. Chuy López. Es el otro López que la saca de la zona de peligro. Siendo gala, mira. Ah, qué bien Pesina. Pesina. Domínguez, que puso la zurda y ahora gestando la salida. Buena pelota. Portero. Martínez solo. Pepe Leija que acomoda. Hay que presionar, dice, la salida por parte del azul. La gesticulación ahí por parte del 19, Manuel Espinosa. La TV con problemas para controlar. López la mandó al centro. A
Ah, cuidado que agarran mal parado el sector defensivo. Sin embargo, Orellana, bien, el zurdo. A tiempo logra sacarla. Cuando la intentaban hacer crecer sobre el sector de la derecha. Mira, marca fuerte pero leal. Cuidado que pudo. Ya se recupera bien el Dani Flores. Esas entradas son peligrosas, ¿sabe por qué? Porque Flores... Cuidado, cuidado ahí porque es rodilla. Cuidado ahí con Dani Flores porque es rodilla. El problema es que Flores afloja el zapato derecho. Tienen que llegar las asistencias, ¿sí? Vamos a ver si se pone de pie muy bien. Bien. Salió bien librado Flores, pero esas son peligrosas porque es ahí donde se produce muchas veces la rotura de ligamentos y meniscos. Afortunadamente salió bien librado Flores. Aquí la sacó Rosales de la zona de peligro. De a poco la recta final de esta primera mitad, señores. De esta primera final programada para este domingo pletórico de fútbol. Villarreal, vecina. Aquí se juntan los de experiencia. La marca escalonada surte efecto, balón que abandona para convertirse en saque lateral. Parece que no va más Flores. Por precaución. Ah, que bien la hizo Villarreal. ¡Villarreal! Mandó un disparo. Que la intenta acomodar el surto Domínguez. Nunca hubo intención de tocarla con la mano, es lo que juzga el principal solo. Aquí la marca escalonada desde el fondo. Riposta bien Martínez. Vecina. Otra vez la pelota en recuperación. Aquí está Martínez. Veterano, la sostiene. Anticipa bien. Vamos, vamos, Carlos, vamos, Carlos. Aquí el surdo Orellana. Partido por momentos con buenos tramos, ¿eh? Con buenos retrasos. De fútbol. Aquí se va a venir modificación por parte del equipo de del Bayern Houston. Fue todo precisamente para el Dani Flores. Carlos, cambio, señor. Salió lastimado. Vamos a ver si es revulsiva la modificación. Ingresó entonces el 16. Josué Grandi. Mira. Tiempo llega. La cobertura por parte del Pepe Leija. La gesticulación de Leija. Buscaron a Domínguez. López. Mira la pelota que queda ahí en el medio campo. Vamos a ver qué gesta. Ahí se atoraron. Sin embargo, aquí está la primera participación del recién ingresado Grandi. Aquí está Rosales. La intenta Rosales. Vamos a ver qué gesta. Sin embargo, aquí le tocaron la pelota hasta el número 19. Hablamos de Miguel Manuel Espinosa. 1-0 el marcador, le sigue favoreciendo el azul. Goles tempraneros, ¿eh? Muchas veces son goles complicados. Y muchas veces perduran hasta el final. Falta, señala aquí el principal y hay tiro libre. Señores, le decía de a poco la recta final de esta primera mitad aquí en el Match Apart. Pero libre, cargado sobre el sector de la derecha. Vamos a ver si le saca provecho. Aquí este equipo de laboriosos. De obreros. En el fútbol. Hay peligro sobre el pórtico de que defiende Leija. Viene el cobro de zurda. Segundo poste. ¿Se la perdieron? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la perdieron! ¡Se atropellaron! En un centro precioso desde el sector de la derecha con perfil zurdo. Orellana no la pudo sostener. ¡Ah, qué bien! Apareció otra vez el bien. Riquísimo.
Los lamentos de Manuel Espinosa, que dispuso un servicio como con la mano el zurdo. Cuidado que Villarreal no canta malas rancheras. Aquí está Grandi. Espinosa que acomoda, la prolongó Espinosa. Bien, la interpretó el sector defensivo. Grande. Es el que distribuye. Anticipa bien el sector defensivo. Esa pelota abandonó para convertirse en nuevo saque lateral favorable a los intereses del Pacher Houston. Primer tiempo, señores, de esta primera final programada para el día de hoy. Ya les cuento quiénes vendrán más adelante. River frente a Fuerte Aguilares. Estos estarán apareciendo ahí por la 1 de la tarde y a las 4. Sabana Grande frente al Cubo FC. Las tres finales programadas para el día de hoy. Gracias por venir, se le dice la familia Pedraza. De a poco la recta final de este partido, esta primera mitad, señores. Aquí en el Mayapán va a mostrar cartulina de amonestación. Carlos Azurria. La amonestación para el número 24, Cristian Medrano. Aquí dice Azurria. Uno por cero, gol tempranero de Carlos de Eric Villarreal. ¡Beto! ¡Beto! Mira hasta dónde vino Leija. ¡Ah, bueno, el cobro de Leija! Falta, señores, y hay penalti. Penalti. Están regalando ustedes este partido. En la recta final de esta primera mitad, llegó en cortito ahí. Viendo que van perdiendo y van haciendo eso allá. ¿Tú puedes, el capitán Francisco Piscina? Pero se la dejaron al zurdo Luis Domínguez. El apoyo para Dorian Zelaya. Viene Domínguez. Cuando aquí, señores, terminó. En el escenario sin duda más grande de lo que es la CONCACAF, el marco de la CONCACAF, hablamos de la Confederación Norte Centroamericana y el Caribe de Fútbol. México frente al equipo de las Barras y las Estrellas, de Bruce Arena, de Clint Dempsey, de Christian Pulisic, que se ha convertido sin duda en la novedad. Para muchos ya el sustituto de Landon Donovan. De un Clint Dempsey, de Bob Bradley, de Josh Cameron, aquel que fuera formado aquí en la institución naranja, hablamos del Dynamo. Señores, aquí el balón ya está rodando. Vamos a ver qué trae esta etapa, qué nos depara esta etapa de complemento. Aquí le llegaron en la marca. El choque ahí por parte de los 2-11 de Nativí. Y de Eric Villarreal. Thank you very much. Welcome. Gracias por venir, ¿eh? Aquí al Machapar, le dice la familia Pedraza. Aquí hay tiro libre, le cuento favorable al equipo de Forasteros, el capitán. Manos en jarra, ahí Paco Piscina. Azurri haciendo el indicativo donde tiene que ir la barrera. Tres, por cierto, se ubicaron. Aquí está Piscina. Levantó el globo Piscina.
desde el fondo, Dorian Sendacha, que país se queda con la número 5 y la distribuye rápido. Balancha al medio campo, trazo largo. Vamos a ver qué gesta el 21, Carlos Espinosa, que le pone fuerza, le pone voluntad. Mire esa pelota. La peleó hasta el último centímetro y se fue por línea de fondo para convertirse en saque de puerta. Gracias por venir, Terraza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, suramericanos, y si hay estadounidenses igual, bienvenidos. Más adelante River frente a Fuerte Aguilares, River frente al Fuerte. Otros protagonistas. Al momento la chance es para los azules de Forasteros y para Butcher Houston. River, elegante. Martínez con Opero, dos que quedan ahí enganchados. Esa tarjeta. De frente a Zurria. ¡Sáquela! Dice, señores, hubo falta sobre el número 8, el Dani González. Y hay tiro libre. Vamos a ver si el viento también por momentos incide. Tiro libre favorable aquí a los muchachos del Bayern Houston, que buscan la paridad para intentar cambiarle la suerte a este partido. Le decía, para campo número, para campo número 2, Efraín el Negro Rodríguez, Fuerza Guerrera frente a Real Juvenil. Mira, buen el servicio, bien el pivoteo. Aquí la salida, el trazo largo. Aquí está el zurdo Orellana. Pesina. La acomoda Pesina. Orellana. Aquí le intentan. Bien, la triangulación. Ahora viene el 7. Jairo Espinosa. Zurdito Jairo. La quiso prolongar Jairo. Limpia la marca. No dejaron centrar a Espinosa, que tiene una zurda educadita. Domingo de finales, señores, aquí en el Masha Park. Espinosa, que solamente la custodia con la vista. Orellana. Aquí está Milton Rodríguez. Equivocó el trazo Rodríguez. Vía Real. Exquisito el taquito, mejor que el de Taco Bell por parte de Vía Real. Orellana que la mide. Incómoda para el zurdo. Llegó también el 10. Chulapas. Falta sobre Luis Domínguez. Gracias por venirse, raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Gracias por venirse. Siguen ganando los azules 1-0. Digo, ese es tuyo, el 11, güey. En un buen partido donde al momento los hombres de experiencia se están imponiendo a la rapidez de los chamacos de Bayern Houston. Champion Sportfield. Le firma su partido de fútbol, ya sea seguramente de adultos, de mujeres y de niños. Ya tiene chance, mi estimado Álvaro. Yo lo necesito para uno de mis chiquitines. Tiro libre, aquí se perfila este número 10, Chuy López. López, levanta el servicio, López. Un zapato allá de altura. Cuando Chuy Sandoval intentaba ubicarla con la suela del zapato. Ya está el recién ingresado, número 4. Juan Orellana, gol de los rojos. Gol de los rojos aquí en campo número. En campo número 2. Mira, la pelota que viene otra vez al medio campo. Aquí se anima en la maniobra individual, le va a pegar. López, que no quiso complicaciones. Martínez, le llega la presión a Martínez, 9 y 8 respectivamente, no quiso complicaciones Martínez. Allá la señora que prontamente la habilita, ¿eh?
Lo hizo de buena forma. Lateral entonces favorable al azul. Sandoval. Aquí se viene. ¡Ah, qué bien la maniobra! ¡Mira la pelota que vuelve a quedar dividida! ¡Y vuelve aquí el disparo! ¡Cuidado! ¡Ah, qué cerca! ¡Qué cerca ha estado aquí! El equipo del Pacher cuando se anima a ir. ¡Qué cerca pasa esa pelota, ¡Vamos! El 7-32 defendido por el Pepe Leija. ¡Digo! El mismo le impacta. El pivoteo del sector defensivo hasta Martínez. A tiempo la vuelve a recuperar Martínez Rodríguez. Apuraron a Rodríguez. Incómodo otra vez. Aquí está Chuy Martínez. Lota experiencia. Llega la marca escalonada. Siendo bien el recorrido. Prefirió venir a zona de seguridad. Otra vez Martínez. Otra vez con el esfuerzo al movimiento, la ubicación creo que aquí viene. Bien, llega. La cobertura por parte de Rigo López. Sigue agradable el partido. La mago ahí por parte del 4, Juan Orellana. Rodríguez. La pelota que queda aquí. Otra vez, dos hombres que van. Ah, qué bien, se venía a tiempo, logró poner el zapato. Villarreal que llegaba a falta, indica el principal. Vamos a ver si trae opciones el equipo de el Bayern Houston a través del tiro libre. Ahí se puede perfilar el 19 Manuel Espinosa, que le pega bien. Ahí se la dejaron, me parece, al número 8, el Dani González. Hay peligro sobre el pórtico de Leija. Habilitada la cafetería, le cuento tacos, tortas, quesadillas, se encuentra de todo y lo puede acompañar de su bebida preferida. Viene el cobro. Le va a pegar. En el fondo la hija fue, recoge. Llevaba ubicación, no llevaba la fuerza necesaria como para inquietar más a la hija. Entonces la autohabilitación Orellana. Balón que abandonó, le favorece al azul. 1-0, sigue ganando el azul. En este segundo tiempo clave, mira aquí en el mano a mano. La pelota que vuelve a quedar aquí, cargada sobre el sector de la izquierda. Gracias por traer la familia, le dice la familia Pedraza. Gracias por hacer de este parque un centro de esparcimiento familiar para mexicanos, centroamericanos y suramericanos. La recuperación por parte del sur de Orellana. Otra vez la pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Clave, decisivo, este segundo tiempo. Aquí la vuelve a tener. Mira sobre la banda esa pelota que no. Que no continúa en el rectángulo de juego porque la proyección ofensiva era buena. Sin embargo, el balón abandonó para convertirse en saque lateral. Carlos Azurria, José Macías, El Güero y Orlando Benavides, los encargados de impartir la justicia deportiva. El esfuerzo. López. Martínez. Aquí pintan de amarillo al City. Que adelanten, le dicen al Dani Nativi. En el medio. 1-0. Táctico el partido. Aquí está el de zapatos verdes. Henry Orellana. Se perfila el zurdo. Media altura. La pelota que va arriba. ¿Quién llega? Limpia la marca. ¿No? Y principal hubo falta por parte del 4, Juan Orellana. Ah, bueno, un poquito de salsa reggaetón y un poquito de todo, ¿eh?
De nuevo, gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Aquí al Machapar, en este domingo de finales. Siguen preparando modificaciones los hombres del Bayern Houston. Saben que no hay mañana. Domínguez. Otra vez la proyección aquí con el 10. Aquí se perfila. Chulepis. Le tocaron la pelota a López. Vienen las modificaciones. Vamos a ver quién abandona. Se viene el 10, Wilson Martínez. Ah, la dejaron dividir. Falta, indica el principal. Y de nuevo el tiro de penal favorable al azul. Ahora se lo van a dejar a Pesina. Se perdió la chance Luis Domínguez cuando ha quedado resentido aquí el zurdo Orellana, que llegó tarde a la cita. Orellana, que sigue tocadito del pie zurdo, mientras Pesina ahora sí se decide ubicar el balón. 21. Y de nuevo la responsabilidad para Dorian Sinclacha, el chiquitín. Y a poco le cuento, van a ir preparando ya la mesa de premiación, señores. Cuando se viene el 10. Yami, arruinaron el partido, ¿para qué sacan? Le decía, se viene Wilson Martínez. ¿Para qué sacan a Juan Carlos? Y meten a Wilson. Para nada. Aquí está el 8 con la chance de poner ventaja. Viene. Gol de Forastero. Buena, vamos, igual. Es el segundo de la tarde. El primero para Pesina, gol de Forastero, 2-0 esto ya. Y ahora seguramente no le quedará más al Bayern que adelantar filas, ¿eh? Seguramente Rigo López lo sabe y adelantará filas con sus hombres buscando el descuento. No le queda otra, arriesgar, es igual perder 2-1 que 3-1. Lo pilla, adelantado Domínguez, adelanta Dorian. Ahí está Nati B. Las indicaciones desde el fondo por parte de Río López. Martínez, el recién ingresado, ahí está el 10. Mira la línea. Ah, bueno. La pelota que va ahí donde está el banco de los azules. 2-0. Venía protegiendo la llana. Otra vez la pelota vuelve a la riposta ahí, Orellana. Rigo. Dani González, la venía buscando el Dani. A veces la vuelven a sacar de forma inadecuada, indica el asistente número 1. El güero José Macías. Villarreal. Nati B. Limpia la marca. Pesina que la sostiene. Balón que no abandonó el rectángulo de juego, López. Ahí está el central y capitán. La transporta bien. En el intento de salir la dividió. Bien, llega el respaldo.
del medio campo. Falta sobre el número 7, Jairo Espinosa. Uno más. Uno busca el equipo de Bajur. Jairo. Jairo, intenta enganchar a Jairo. Rápido, es veloz. Ahí está Jairo. Jairo, la pelota que queda dividida. Martínez, Leija. Que pone de buena forma el cuerpo. Y la tenaza para quedarse con la número 5. Ahí está el Pepe Leija. Va a tener que arriesgar más. Bien, Orechano, zurdito. Ah, que viene a ganar. Jairo. Aquí encara bien Jairo. Encara bien Jairo. Cuando intentaba salir. Villarreal. Ahora se soltó el cabello Villarreal. Parecía. Antes lo hizo con cola de macho. Ahora con el pelo suelto. Nativi. Otra vez la propuesta ya por parte de Martínez. Wilson. Que le va a favorecer, apurando ya el equipo del Bayer. La busca. Falta, sí señor, falta, sí señor, falta. Falta y hay penalti, señores. Falta y hay penalti, indica. ¡Al mano! Si es el asistente el que tiene ahí la autorización. Sí, señor. Sí, señor. Él la vio, él la sancionó. Y aquí la chance para el equipo del Bayern. Eso se llama trabajo en equipo, ¿eh? La chance para descontar y meterse al partido por parte de del negro. Aquí está el que ha bregado en el medio campo, Milton Rodríguez. Poca distancia. Rodríguez encarando a Leija. Autoriza a Rodríguez. Viene el combo. Señores, y este canto se puso bueno. Ahora va a buscar el gol de la paridad. El equipo del Bayer. Vamos, dejemos trabajar la tripleta referil. Es largo. Allá fue por ella, Juan Morechana. Ah, bueno el servicio. Ahí se indica principal sobre el número 10, Wilson Martínez. Gracias por venirse. Esta es la primera final de una de tres programada para el día de hoy, señores. Hay peligro sobre la portería que defiende el Pepe Leija. El partido que tiene otro semblante. En el cobro, de altura. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Sebastiano. Arriba, el pivoteo. ¿Quién llega? Leija, que llega y atrapa. Qué bueno el partido, ¿eh? Cuando Nativí fue y enfrentó esa pelota. Pepe. Otra vez Orellana. López, que tendía sus brazos ahí como pájaro para tomar más impulso. Vecina. Ahí te indica el principal y ahí tiro libre. Sabroso, sabrosón el partido, señores. 2-1, ganando los azules. Gracias por venir, se le dice a la familia Pedraza. Gracias de verdad por hacer de este parque un centro de esparcimiento familiar. Segundo tiempo. Para los que recién te llegan al recinto, decirle que el de azules forasteros
y el de negro con ribetes morados en los costados es el equipo de El Valle. Pidieron la barrera a Carlos Azurri, el duero. Ahí está Pesina. La impulsa, levantó el servicio, arriba. Bien, Nativí. Otra vez el servicio de altura. Dos que fueron a la cobertura. Le puede apostar un trazo largo. Cuidado con la velocidad. Cuidado con la velocidad. A tiempo, aquí queda resentido Martínez, que llegó a hacer la cobertura. ¡Está despegando el balón! Le decía sabroso, sabrosón el partido. Cuando ha quedado resentido el zaguero centro número 9. Hablamos de Severiano Martínez. Levanta tillanda, le dicen aquí a Martínez, como en su momento le dijo Jesús a Lázaro. Me preguntaban por los partidos del Naranja, ahora ya no nos busquen la 8:50. Ahora en la 10:10 AM de Univisión Deporte Radio, donde vivimos tu pasión junto al Tiquillo, Lester Gresh, Rodolfo Zulís, el Chamo y un servidor, Daniel Mejía. ¡Quieren el empate, chavos! Viernes 23 de junio, el derbi tejano, Dallas Houston. Ojalá podamos verlo y saludarlo, ya que los chiquitines están de vacaciones. Aquí viene el cobro por parte del zurdo Orellana. ¡Vamos! No abandonó el rectángulo de juego. Ahí engancha el 19, Espinosa. ¡Ah, qué velocidad! ¡Mira! Cuando la intentaban hacer crecer por el sector de la izquierda. ¡Vamos! La cafetería habilitada, le cuento, tacos, tortas, quesadillas, hay de todo como en botica. Y lo puede acompañar, por supuesto, su bebida preferida. Más adelante, le cuento, el turno será para River frente al Fuerte. Ah, qué buena pelota. Mira. Solo. Enganchó. Cuando aquí intentaban hacerla rápido los muchachos del Pachu. La distancia reglamentaria en la que pide ahí Carlos Azurria. 2-1 el marcador, señores. Por cierto, este verano vienen partidos a través de la televisión, a través de Unimás. Por ahí los esperamos. Mira, la pelota que queda ahí, un par de carambolas. ¡Le pega! La intenta Rodríguez Milton. Vamos a ver, ahora sí pone presión el equipo de Del Bayer. Cuando de nuevo aparece el viento. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Esta es la primera final, la busca Villarreal. Orellana. Ingresó el 80, le cuento. José Luis Pesina. Balón que abandonó de nuevo para convertirse en saque lateral. La intenta. Falta sobre el capitán, el número 8, Francisco Pesina. Aquí está el Pepe Leija. Tomando la distancia requerida, la gesticulación con su guante derecho. La pelota de altura. Dorian, que sale a tiempo. Para quedarse con el número 5 y la habilitación rápida con Orellana. La levantó Orellana. No la prende bien Orellana y el balón abandona para convertirse en saque lateral. Orellana.
López. Vecina. No se hablaron. Y el lateral ahora le favorece. Ah, que bien la ganaron. De altura los chiquitos, los de pequeños de estatura, sin embargo, mira. No quiso complicaciones. Y ese balón que va por allá. Apurando, apurando el tránsito. No le queda otra, ¿eh? Y apresurar. Y la vuelve. Sacar de forma inadecuada. Buen partido, buenos goles. River frente al Fuerte Aguilares. Van a venir en un ratiquito más. La devolución con clase por parte de Martínez. López. La deja abandonar López. Aquí viene el capitán, que es un guerrero. Orellana. Arranca en la TV. Vuelve al duelo ahí con el otro número 11. Rigo, limpia, cuarta, pero limpia la marca. Mira, mejor la salida. Aquí la vuelven a intentar. Ah, qué buena pelota, mejor la triangulación. Aquí la tiene. Limpia la marca cuando Martínez no quiso complicaciones. Bueno el partido, sacando, como se dice técnicamente, el segundo gas. Sacando el último rescoldo. ¡Ah, qué bien la hizo! ¡Ah, qué bien la hizo! ¡Quién le pega! ¡Se la perdió! ¡Ah, Vicente Salinas! Una mejor chance que esta. Muchas veces no se presenta, pero qué bien la ganaron sobre la banda, superando el esfuerzo del sector defensivo. Cuando Pepe Leija la ubica aquí para quitar la salida. Ay, van a pintar de amarillo a Leija. Le decía bueno, bueno y sabrosón el partido, ¿eh? 2-1, siguen ganando los forasteros, los de azul. Ese es mi Juan. La va a rozar. Allá fue de nuevo Leija a ponerle en el sitio. River frente al Fuerte. Se van a venir en un ratiquito más. Cuando aquí ya acomodan la mesa de premiación, señores. Villarreal. Domínguez. Vecina. La marca sobre el 80, se le ganaron los venados aquí en el medio campo en la TV. Limpia la marca, mira, sobre la banda. La juzga bien. Carlos Azurria. ¡Vamos, vamos! Martínez. La rebana Martínez y el balón que abandona. Orellana. Rodríguez, se la ganaron a Rodríguez. Vecina, cuando intentaba acomodar a Rodríguez, allá está el 19, primer partido, Espinosa. Vamos bien, Orellana. Sobre la banda, mira dónde Bandusa pegó. Apurado, ahora sí el partido en otro tenor, de otra textura, de otra fisonomía el partido, señores. Vaya que no han defraudado. Aquí en el intento de ganarla comete falta la ofensiva. 2-1, sigue ganando el azul. Ganaron los rojos, me dicen, de Real Juvenil 3-1. Pepe. Leija la impacta con el zapato derecho. Nati B. De altura, que viene arriba, mira, ¿eh? Ahí en el mano a mano. Limpia la marca. Ah, que bien enganchó. Falta sobre el 7. Jairo Espinosa, el escurridizo Jairo. Vamos,
Beto busca que le dé la paridad y no, si eso llega, señores, nos iremos a dos tiempos extra de 10 minutos cada uno. Apurado. Ahí está López. Es un gladiador López. Mira, complicaciones a la hora de sacarla. Dos que llegan ahí, le va a pegar. La pelota queda directo en las manos de Rey. Que fue y se quedó con la número 5. Otra vez a la hija. Buscando a Pesina, que salto. Nati B. De media vuelta, el flaco. Y la vuelta a poner ahí en la pelea. Allá está el 22. Portillo. Apurado el Bachir. La sigue buscando, le quedó Portillo. Orellana. No la pudo controlar Orellana. De equipo le cuento de Bayer, dirigido por Fabián Maldonado y Alexis. Margarito Campos, allá inquieto, según sin duda, ahí en el banco. Sufriendo en la recta final de este compromiso. Este no es un partido cualquiera, señores, es una final. La primera de tres, ahí tiro de esquina. Y viene por ella Sandoval, no, debo decir lateral, y es Sandoval. Mira, la intenta Villarreal de media vuelta. Venga, trotando. Pero se anima Villarreal a intentar sorprender sobre el pórtico de Dorian Celaya. Poquito atrás, Luis. Ahí se la da medio. Hoy Honduras, ahí en Panamá, se juega prácticamente la última chance para continuar con vida en el marco de la eliminatoria junto a la Copa del Mundo. México con la chance de finiquitar la faena hoy en el Estadio Azteca frente a la selección de las Barras y las Estrellas, que con Clint Dempsey, con Geoff Cameron, con Pulisic, con Bob Bradley, intentarán hacer la obrada hoy por la tarde noche para nosotros allí en México. Y Costa Rica, que la tiene fácil frente a Trinidad y Tobago. Aquí hay tiro libre, señores, favorable. Al equipo de el Bayern Houston. Pidieron la barrera. Los 9-15 reglamentarios. Aquí les corresponde, aquí les toca. Prácticamente les dice Carlos Azurrián. ¡Tiro libre! ¡Viene el cobro de altura! ¡Leita! Atrapa y se quita con la número 5. López. Orellana, el zurdo. Aquí ya preparan la mesa de premiación, señores. Domínguez. Se juntaron dos zurdos. Mira, López. ¡Ah, cuidado! ¡Aquí la tiene! Y compañía prácticamente con la mirada lo dicen todo. Pero es que la define bien con comba. Y aquí le intenta López. 3-1 se puso esto, señores. Se puso bueno. Sabroso, buenísimo el partido, ¿eh? Tenía que habilitársela a López. Perfecto, sí señor.
alguien tenía que habilitársela. Correcto, el principal Azurriaga. Cuesta arriba el equipo de El Bayer. Wilson. Orellana. Falta, indica el principal y hay tiro libre. Va a venir la premiación en un ratiquito más. Falta la ofensiva entonces por parte de los muchachos de Bayer Houston. Más adelante el turno River frente al Fuerte Aguilares. Vamos a ver qué traen. Seguramente de a poquito van a ir apareciendo por ahí. Abandona Domínguez. Le aplaude la clientela que vino a apoyar a los azules. Ya le cuento quién ingresó. Ingresó el 27, Carlos García. Decía hoy por la tarde, noche para nosotros, México en casa frente a Estados Unidos, de Bruce Arena, de Clint Dempsey. Aquí tienen problemas en la salida. ¿Quién le pega? ¡Ah, que viene Orellana! Metieron falta Orellana, indica el principal y hay tiro libre. River frente a Fuerte Aguilares. Van a ir apareciendo en un ratiquito más. Los nuevos exponentes. Los nuevos protagonistas. Mientras esto no termina, hasta que termina. Uno busca otra vez el Bayer. Que lo meta ahí, de nuevo al partido, a Surrea. La combinación en dos hombres importantes. Vecina y bien real. Orellana. Viendo bien el recorrido, Orellana. Ah, que bien la hizo. Vía real. Con solvencia esa pelota que al final abandona el rectángulo de juego. Oiga, pero mucho pundonor, muchas agallas por parte de este equipo del Bayer Houston, que las ha peleado desde la primera pelota que se puso a circular. Mira esa pelota que no abandona. Ahí están los venados. Arrancan otra vez. Número 7, Jairo Espinosa. Milton. Vamos a ver qué gesta Wilson. Tocando bien. Que vuelve a quedar dividida el esfuerzo. A ver si alcanza a llegar Orellana. Que dudó un segundo en cuanto a intentó llegar. Ya la pelota se había escurrido. Martínez. Problemas para el volante de contención, pero tiene solvencia. Y esa no la venden en la tienda de la esquina. Esa no se adquiere tomando Red Bull ni tampoco Monster. Buen trabajo del 7, hablamos de Chuy Martínez, vecina. Partido se puso bueno en el último tramo, mira, Doria. Orellana que sale, quedó resentido Doria, que se llevó un golpecito. River frente a los muchachos del Fuerte, van a ir apareciendo en un ratiquito más. Venga, bueno, tocando. Azurria. La gesticulación. Ahí la habilita. Aquí la salida, Rodríguez. Espinosa. Arranca el 7. Principal consultando el cronómetro. Milton. Vamos a ir Wilson. Espinosa. No la quisieron y el balón que abandona. Fue García el que llegó a impactarla. Ah, bueno, mira el disparo.
media altura. Que pica, que complica, pero que la deja abandonar. Tres, dice Azurria. Tres, tres. Y sobre aviso no hay engaño. La vuelve a sostener en el fondo. Ah, la dejan comprometida. Pero señores, esto no termina hasta que termina. Porque se dice que en el fútbol ya se han visto muertos botando basura. Y más de algunos creen. Ah, que bien la hizo. No es Milton. La intentó hacer crecer. López. López que se vuelve a animar. Aunque no le pega de forma cómoda. En tiempo ya de reposición, señores, Pepe Leija. Otra vez el duelo aquí, sobre la banda. Ah, que viene engancha. Orellana. Fue y la dividió Orellana. Y el experimentado Jesús Martínez hace bien. Y mira ahora la apertura. Allá va Pesina. Allá va Pesina. Se quita la primera marca. Se quita la segunda. Va a entrar. Va a entrar. Que viene Orellana. A tiempo. Termina la solvencia. Rigo. Buena pelota. Este partido va a terminar así como comenzó, con toda. García. Lo espera Orellana. Los cosocios. Aquí está el 24, Medrano. La vuelve a robar en tiempo de reposición. Uno busca. Uno. Otra vez la distribución. ¡Cuando se va! El tiempo no da para más. Terminó el partido. Vamos a ver qué gira sobre el sector de la derecha. Marca escalonada sobre el 10. Choy López. Aquí se viene el disparo. ¡Para! Sobre el sector de la derecha. Marca escalonada sobre el 10. Choy López. Aquí se viene el disparo. Mira, ¿hasta dónde vino Leija? ¡Ah, bueno, el cobro de Leija! ¡Beto! Mira, ¿hasta dónde vino Leija? ¡Ah, bueno, el cobro de Leija! ¡Domínguez! El apoyo para Dorian Zelaya. ¡Viene Domínguez! Dejaron dividir. ¿Cuál te indica el principal? Orellana, que sigue tocadito del pie zurdo, mientras Pesina ahora sí se decide ubicar el balón. 21. Y de nuevo la responsabilidad para Dorian Zelaya, el chiquitín. Y a poco le cuento, van a ir preparando ya la mesa de premiación, señores.
Cuando se viene el 10. Yami, arruinaron el partido, ¿para qué sacan a Juan Carlos? Se viene Wilson Martínez. ¿Para qué sacan a Juan Carlos? Y meten a Wilson. Tuvieron una final para nada. Aquí está el 8. Con la chance de poner ventaja. Viene. Al equipo de Bacher. La busca. Falta, sí señor, falta. Falta y hay penalti, señores. Falta y hay penalti. El medio campo, Milton Rodríguez. Poca distancia. Rodríguez encarando a Leija. Autorizan a Rodríguez. Viene el cobro. Domínguez. Se juntaron dos zurdos. Mira López. ¡Ah, cuidado! ¡Aquí la tiene! Domínguez. Se juntaron dos zurdos. Mira López.